8 de la mañana, 28 minutos. Ya está con nosotros nuestro siguiente invitado, don Osvaldo Moreno Ramírez, analista y consultor político. Bueno, empecemos hasta mientras, ¿verdad? Doctor Osvaldo Moreno Ramírez, gusto de saludarlo. Tengo mucho tiempo de periodista y es la primera vez que tengo el gusto de poder dialogar con usted a través de Radio Atalaya. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, un gran saludo a toda la audiencia de este prestigioso medio de comunicación y el gusto es mío de que usted podamos compartir esta mañana este intercambio de opiniones para nuestra opinión pública y audiencia. A la orden. Ingeniero Mendoza, está con nosotros ya nuestro siguiente invitado. Así, así es, y le agradecemos y le damos el buenos días al consultor político, el doctor Osvaldo Moreno. Así que vamos a hablar con él inmediatamente, Alcidito. Antes, solamente decir que, y vale la pena anunciar que mañana en la noche estaremos transmitiendo el partido de Barcelona en la Liga Pro. Barcelona juega mañana en la Liga Pro y Emelec el domingo en el Capwell, que es el partido de la fecha, por Atalaya contra el Independiente del Valle. Así que atención con eso. Y en el personaje del viernes tendremos ni más ni menos que a José Pepín Gavica, a José Pepín Gavica, gran y querido futbolista de ecuatoriano, el Barcelona, jugó, inició en Calvi, después jugó en varios equipos, Nacional, donde quedó campeón en la selección ecuatoriana de fútbol y ahora es entrenador y comentarista deportivo en ESPN Ecuador. Así es que eso también queríamos anunciar. Ahora sí, Osvaldo, 9:30, nuevamente bienvenido. E iniciamos las preguntas con el gran periodista Alcides Montilla. Bueno, muy bien. Entonces, Osvaldo, usted es uno de los que está convencido que en el tema de la consulta popular referéndum, finalmente, va a ganar la tesis del sí que la propone el gobierno. Bueno, reiterando el saludo, mi saludo para Pepín Gavica. Creo que él junto al Cholo Bravo han sido los mejores volantes que ha tenido el Ecuador en la era moderna. Yo los vi a ambos jugar desde muy pequeño, incluso cuando iba al modelo. Recuerdo aquellas épocas que pude irme caminando desde La Ceiba en Guayaquil hasta el modelo sin ningún problema. 11 años, todos los amigos caminábamos al estadio después de las 9 de la noche. Qué pena que ya ese Ecuador no existe. Bueno, retomando a su pregunta, yo creo que no existe nada más frágil o nada más o un espejismo más engañoso que una popularidad alta en cualquier sentido, en cualquier contexto, el primer día, el último día, el intermedio, etcétera, etcétera, etcétera. Y interpretar esto como los buenos contra los malos, el sí o el no, los antipatrias, los propatrias. Creo que por ahí no va el tema, ¿no? Me parece que ambas opciones, tanto el sí como el no, son alternativas total y absolutamente democráticas. Y lo que varían son dos cosas puntuales. Primero, las circunstancias en las que compite, y me toca inevitablemente compararlo con Lasso al presidente Noboa, porque en el caso de Lasso, por la popularidad que tenía en ese momento, que era muy baja, por las circunstancias que el país vivía, por el desacierto, que nunca entenderé cómo es posible que lo hayan inducido al presidente a medirse de manera plebiscitaria en una elección de orden local, cuando en las elecciones locales la agenda y los temas son otros, son de temas vecinales. Pero en el caso de Lasso, Lasso con una pregunta, ganando una sola pregunta, ganaba. A la inversa, en el caso de Noboa, perdiendo una sola pregunta, pierde. Y aquí hay un tema que es súper importante, que va más allá de las popularidades, de las encuestas, de lo que digamos aquí en nuestros micrófonos, ustedes o los analistas, que es básicamente que estas cosas se generan o funcionan en base a hechos políticos. Y hay preguntas, creo yo, que sí pueden generar articulación o hechos políticos. Por ejemplo, la pregunta de la contratación por horas. No entremos en el debate si está bien, si está mal, si es precarizar, si no es precarizar. Ese es otro debate, ¿no? Si la Corte Constitucional no debió dar paso porque es un derecho adquirido, etcétera, etcétera. Hablemos de temas políticos y de temas de comunicación y de campañas electorales. Esta pregunta, por ejemplo, tiene la ventaja de que da espacio a que se generen hechos de articulación política. Por ejemplo, los sindicatos, el FUT,
por ejemplo, la CUT, que hoy creo que es el más grande sindicato a nivel nacional, o por lo menos gremio sindical, entre otros. Entonces, esas preguntas que pueden generar, digamos, movilización, que pueden generar en actores el abanderarlos como causa, por ejemplo, las preguntas del medio ambiente, si hay que preguntarle a las comunidades, etcétera, etcétera, por ejemplo, la pregunta del arbitraje internacional. Entonces, las vulnerabilidades en una consulta con tantas preguntas, en ocasiones aquí en Ecuador nos preguntan, ¿usted está de acuerdo con que llueva menos y haga menos calor? Y la gente sí, creo que haga menos calor y que llueva menos. Pero en todo caso, las preguntas que no son tan básicas, digamos, y que tienen estos propensas a generar articulación política de actores como tal, yo creo que ahí está la vulnerabilidad. Y que el presidente Noboa, por digamos, la circunstancia que vive, la popularidad que aparentemente tiene, llegar a perder cualquiera de las preguntas, yo creo que sería una afectación muy grave en esta antesala, en esta, digamos, en este primer partido amistoso, llamémoslo así, que tendría previo a las elecciones de 2025, que está claro, él ha sido bastante transparente, que es a donde apunta. Siempre se ha dicho que en el tema de las consultas, más bien el pueblo se pronuncia por la gestión inmediata del gobernante, que es el que regularmente las propone las preguntas. Y en las experiencias anteriores nos hemos dado cuenta que por circunstancias mediáticas, ¿verdad? El que propone, el presidente que propone, ha perdido la consulta por temas coyunturales. En el caso presente, por ejemplo, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que está recrudeciendo el problema de la inseguridad, que está recrudeciendo el problema de las cárceles, que está recrudeciendo el tema de los apagones. Y un hecho, un actor trascendental, que desde el primer día del mes de abril vamos a tener un IVA del 15%. Eso fastidia, eso lastima, eso preocupa, eso molesta. Y entonces la gente va a decir, ¿quién es el autor de todas estas medidas? El gobierno el que propone la consulta. Entonces, vámonos contra el gobierno. Y ahí la pregunta, por eso le hago a usted, Osvaldo, la pregunta en torno al tema de la consulta. ¿Ganará el sí con todos estos, estas circunstancias que les he anotado? Son factores, ¿no? Son, digamos, parte del escenario de la construcción del momento político. Esto no está en piedra, no es que si el presidente es popular o impopular, va a ganar o va a perder. La gente no es tampoco, no hay que subestimarla, no es tan básica, ¿no? No es que van y votan porque sí, porque no. Hay factores que, tal como usted lo plantea acertadamente, inciden. Por ejemplo, a partir del feriado, usted va a tener que probablemente sufrir un incremento en el precio de los almuerzos, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, usted sabe cuánto afecta, sobre todo en las clases medias, en los ejecutivos, que almuerzan, ¿no? El elevar un almuerzo es un tema que afecta, digamos, los bolsillos de la gente. O sea, habría que ver la incidencia que, tal como usted lo plantea, tiene este incremento. También tomemos en cuenta el aumento en las retenciones. Yo, por ejemplo, veía hoy día una retención de determinado servicio que han aumentado 2 puntos. Claro, usted dice solo 2 puntos, pero 2 puntos son 40, $50 en una iliquidez como la que estamos viviendo. También veamos la foto del Ecuador del momento, ¿no? Un país que es no un país inseguro, no un país en crisis de inseguridad, es el país más inseguro de la región. Sí, es terrible. O sea, esto que usted y yo estemos hablando me parece una pesadilla, que sea impensable que Ecuador supere a Colombia, a México, a Brasil, en materia de inseguridad. Y si ya hilamos más fino, Ecuador es el país más peligroso del planeta o más inseguro del mundo, que no está en guerra, que ha sufrido un incremento de esa magnitud en materia de inseguridad. Este es un país donde las clases medias son castigadas permanentemente. Fíjense usted, la tasa de interés, ¿quién va a emprender con la tasa de interés del mundo dolarizada más alta del planeta? Hace un momento escuchaba al señor Spurrier, que hablaba justo del tema. No, o sea, no es que no escuche con atención, llegué ya casi al final, pero algo hablaba de las tasas de interés. O sea, estamos hablando de las tasas de interés más altas del planeta. Una clase media hostigada, martirizada. Tenemos la tasa hipotecaria en casi el 12%. Eso es una brutalidad, cuando la media ha sido el 8, 7.9. Entonces, este tipo de situaciones de la inseguridad, que no hay servicios, los recortes en materia de educación. Ayer yo escuchaba
En esta semana he escuchado a dos madres de familia llorando porque sus hijos no tienen capacidad de hacerlos estudiar, a pesar de que sacan notas altísimas en el famoso examen Presaber, creo que se llama, o no recuerdo el nombre, sacan 980, no tienen simplemente el cupo. Entonces ahí viene la gran zapada, ¿ya? De que es cierto, ahí está, no, pero puedes estudiar en X universidad privada y nosotros tenemos el crédito y resulta que los que te dan el crédito son los accionistas de la universidad privada. O sea, realmente estamos en una situación en que factores como los movimientos de, los, perdón, como la educación, que es el hecho más importante de movilidad social, están siendo afectados con recortes brutales. Ni le hablo de la seguridad en el tiempo Moreno, que se recortó el 80% del presupuesto carcelario y ya vemos las consecuencias, hoy en día, entre otros factores, obviamente. Entonces, no solo es la consulta, no solo es el IVA, es un cóctel y al final, las grandes víctimas, ¿quiénes son? Los ciudadanos en general, las clases medias, los sectores populares. Fíjense el famoso caso Metástasis, que son casos que, bueno, a buena hora que qué sé yo, que estén, que detengan a determinada persona, quien sea que cometa un delito, pero está más que claro que son hechos coyunturales a un juicio político, coyunturales a determinada situación. Es terrible porque estamos Osvaldo. viviendo en un país donde probablemente estamos camino a que la fuerza pública, la justicia, sea una banda más, y eso es Osvaldo, impensable, díganme. Osvaldo, el tema de una consulta no es la misma que cuando se vota por candidatos a la presidencia, vicepresidencia. Se vota por propuestas en un caso y se vota por nombres en otro caso. Y como en el tema de la consulta, se están haciendo consultas, aunque redunde, en temas específicos del país, ¿verdad? La gente como que no tiene mucha información, como que no ve en los partidos políticos el abanderamiento por el sí o por el no, a excepción de Pachacuti y por ahí algún otro más, Unidad Popular, etcétera. Entonces, de repente como que no le pone fragor, no le pone interés a la consulta y vamos a tener el 21 de abril muchísimo ausentismo o qué me importismo, no teme eso usted. Claro, tal como usted lo plantea, las elecciones de orden plebiscitario, digamos, se las considera como mixtas, porque efectivamente lo que se aprueba o no se aprueba es básicamente una tesis o el planteamiento de un plan de país o una propuesta determinada que la hace quien la propone. Sí, efectivamente ese es un factor, pero como yo le reitero, vuelvo al principio, también viene el entorno, lo que el país está viviendo. Una clase política que le ha fallado al país, yo creo que toda la clase política sin excepción, creo que parte de los medios de comunicación, creo que la fuerza pública, creo que hemos cometido como país, yo a veces créame que el semestre pasado cerré la clase pidiéndole perdón a los chicos por lo que mi generación permitió en que se convierta este país. Y cuando hablamos de oposición, ¿quién es la oposición? El correísmo no es la oposición al gobierno de Noboa, no nos engañemos, el correísmo vota con y para el gobierno de Noboa. E inclusive, cuando no hay acuerdo, le presta los votos, porque eso de la ley de turismo, de que mi conciencia, me parece raro eso, la ley, que justo se viraron los que generaron la mayoría suficiente para que el voto, hasta le prestan los. Y Entonces, tienes construye, una oposición, ¿perdón? construye. Es que a eso voy. O sea, la oposición yo no creo que es digamos, el correísmo, porque ya vemos, los socialcristianos ni se digan, incluso ya el rol que tiene el Partido Socialista con la fiscal, ya todos los días, como que, bueno, brother, ya entendimos, ya no te vamos a censurar, no te preocupes. O sea, lo que estamos viviendo hoy en el Ecuador es espantoso. Entonces, ante esa pregunta, ¿quién es la oposición? Si me pregunta, vamos a seguir hablando de fútbol. La verdad que cuando yo escucho Atalaya y recuerdo mi infancia, con todos los genios que pasaron por esos micrófonos, entusiasmándonos con los goles o con los palos. Yo creo que en la banda izquierda la oposición clara y creo que está siendo legitimada por el correísmo es Pachacuti, con nombre y apellido, el señor Leonidas Issa. Porque hay muchos ecuadores. Bueno, el creer que nuestra visión de San Borondón, de Cumbayá, de las clases medias, entre comillas, que hacen opinión, lo que llama el círculo rojo Durán Barba es vivir en una burbuja. Entonces, yo veo en la banda izquierda al señor Issa con una gran ventaja que ya está encabezando, abanderando, digamos, la campaña por él. Que son hechos políticos. Y por la banda derecha, me da la impresión de que quien quiere deconstruirse o construirse como ese opositor es el señor Topic. Pero con una limitante desde mi punto de vista, es que no lo veo al señor Topic. Lo veo impedido, personal, social, en todo aspecto, de poder hacer campaña por el no, ¿sí? Entonces, eso creo que esa creo que es la oposición que tiene Novoa a Issa como opositor natural y un
y un elemento que está en eso, está en un proceso de construirse como ese opositor, pero que creo que tiene esa muralla que es la consulta. No lo veo a Topic haciendo campaña por el no. Me parecería que lo inteligente sería que lo haga, por lo menos una pregunta, pero en todo caso, ese es el Ecuador que estamos viendo en este momento. Las 9 de la mañana, 43 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos dialogando con el doctor Osvaldo Moreno Ramírez, analista y consultor político. Más preguntas del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Ingeniero Mendoza, adelante. Las 9 de la mañana con 43 minutos. Gracias, Alcides. Y gracias también por las palabras de Osvaldo. También hemos tenido la suerte de tener excelentes invitados, panelistas y pues las personas que vienen a los programas a dar opiniones como justamente como usted, Osvaldo. Y eso ayuda muchísimo a nuestra labor, especialmente de orientación, para que la ciudadanía pueda tener un mejor criterio y además sacar sus propias conclusiones. Ahora sí, vamos a continuar con esta entrevista. Yo quería preguntarle, dentro de la consulta popular, en efecto, el gobierno pasado tenía baja popularidad y lanzó su consulta en un momento inadecuado, ¿no? En lugar de haberlo hecho en los primeros meses, lo hizo al final, cuando todavía no sabía que iba a haber muerte cruzada, pero esto fue una antesala prácticamente de lo que se vino después. Y en este caso, el gobierno que tiene 18 meses de plazo hasta las nuevas elecciones y posesión en mayo del 2025, lo ha hecho, ¿le parece a usted oportunamente? ¿Se ha demorado un poquito o debió haber esperado? ¿Cuál es su evaluación al respecto, Val? No sé si usted, querido amigo Mendoza, no sé si usted ha escuchado ese dicho muy, muy popular que dice que cuando el dinero se va o falta, el amor sale por la ventana. Me parece a mí que la premura debió ser o debería de ser por temas económicos. Le voy a poner un ejemplo simple. Ustedes en Atalaya no son periodistas de portal digital, son periodistas de barricada, periodistas de cobertura, periodistas que respiran gas lacrimógeno, polvo, lodo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué le digo esto? Porque a usted no tengo que explicarle, como otros colegas suyos, cómo es el Ecuador profundo. Usted sabe perfectamente que en el Ecuador profundo, saquemos las urbes, Guayaquil, Quito, Cuenca, punto. El resto del país, usted sabe el rol que tiene el municipio en la economía local. Hablemos de un municipio pequeñito, Oña, provincia de La Suárez, hablemos de Colta, provincia de Chimborazo, hablemos de Las Naves, El Corazón, Cotopaxi, hablemos de Salinas, Bolívar, hablemos del Ecuador profundo, Naranjito, provincia del Guayas. Los GATS pequeñitos, ¿sí? Ellos no pueden recibir papeles, pues les sirven de abanico, ¿no? Entonces, los GATS pequeños viven de sus asignaciones y el municipio tiene un rol fundamental en la economía local. Estamos hablando de que los municipios, y claro, hay que ser honestos intelectualmente, esto recibe el presidente. Pero los municipios, querido amigo, están con 6 meses de atraso. 6 meses de atraso. ¿Ya? Yo no quiero ni imaginar esa situación. Los proveedores del Estado, etc. Entonces, pensaría yo, no voy a entrar en la disputa entre, porque aquí no vamos a analizar si el sí es bueno, si el no es malo, sino los hechos políticos alrededor del tema. Creería yo que la premura debería ser en lo económico, ¿sí? De darle alivio, digamos, a todos estos sectores, porque el Ecuador, estimado amigo, es el único país que no vuelve a la prepandemia, no nos recuperamos todavía de valores de la pandemia. Eso es terrible, es espantoso. Sumada a la inseguridad, las extorsiones, lo que está sucediendo en todo el país, las tasas, como le dije, de interés bancario. Entonces, yo creería que esa consulta, si bien es cierto, el presidente está en su legítimo derecho de querer ratificar sus tesis, de querer evaluarse o medirse, como usted quiera. Pero desde mi punto de vista, muchas preguntas hubieran podido ser solucionadas vía Asamblea Nacional con esa supermayoría que tiene. Y adicional a que ellos son 60. ¿Usted ya escuchó a la señora Tamaín pidiendo que están fiando en la tienda para que les puedan hacer las papeletas? Yo nunca en mi vida he visto un proceso que las papeletas sean fiadas. Entonces, para mí, eso obviamente es mi opinión, yo creo que el presidente debería, si el tema es la popularidad, si el tema es garantizar esa reelección, que es legítimo su derecho,
creo que debería de apuntar a esto, a desahogar de alguna forma a todos esos sectores de la economía que dependen de del impulso estatal, como los municipios y otros sectores. Debería ser esa la prioridad para mí. ¿Puede venir a ver? Las 9 de la mañana con 48 minutos. ¿Y cómo podríamos juzgar el estado de la economía actualmente? Es una pregunta Bueno, importante. claro. Bueno, aparentemente, y esto ya como un especialista en materia económica, aparentemente la situación sería crítica. Pero yo creo que esto es una cuestión de prioridades. Mire, por ejemplo, y aquí probablemente me gusta ser transparente. A mí no me gusta que mañana, ah, no, fulano dijo tal cosa. Yo me beneficié de la subvención, por ejemplo, de intereses, de la mora, intereses y recargos que aplicó el gobierno con los impuestos, ¿no? Pero bueno, hablamos de intereses, recargos y moras. Una cantidad no, no digamos, no, no significativa. Pero me parece que parte de la recaudación es fundamental en este país, porque este país es una chifladura. Aquí solo aquí en Ecuador los libertarios están a favor de que suban el IVA. Pero yo creería que una de las acciones es con toda la fuerza del Estado, que creo que es el problema medular que viene desde Lasso. Básicamente es la ausencia de un Estado fuerte, la ausencia de un Estado potente, un Estado que se siente, no un Estado catecista, ni un Estado que está en la sopa, sino un Estado que tiene que ser monstruoso donde tiene que ser monstruoso. Y uno de esos es un recaudador de impuesto efectivo. Si a mí me pregunta, ya que lo hace, yo no creo que hay que crear un impuesto más. Porque a mí, mire, a mí los déficits fiscales no me asustan. El mundo vive en déficit. Vaya usted a ver el déficit fiscal de Japón y de Estados Unidos. Y aquí lloramos por un 40, 50%. Ya, que obvio, que no está mal, no está bien. Pero desde mi punto de vista, yo creo que hay que recaudar. Entiendo que hay casi una cartera de 3 mil millones de dólares entre morosos que le deben al Estado, incluido el propio presidente de la República. Entonces, yo creería que una de las soluciones para tener liquidez en la caja fiscal es la recaudación inmediata con toda la, pues, así como mandan a la ronca a los rivales políticos, así como se meten troles entre ellos, a esta clase política, del mismo modo, yo le aseguro que si en la madrugada de este feriado usted se lleva a los 10 más grandes evasores, el lunes están pagando todos y los otros 10 y llegan a un acuerdo de pago. Entonces, para mí, el dinero está ahí, pero falta voluntad y potencia de parte del Estado y voluntad política para cobrar ese dinero. Las 9 de la mañana con 50 minutos, 9 con 50 minutos. Estamos dialogando con el conocido consultor y estratega político, el doctor Osvaldo Moreno. Y en efecto, si usted, como usted dice, coge, detiene o clausura a los 10 mayores evasores, el lunes van todos a pagar. Esa es la gran verdad. Así funcionan desgraciadamente las cosas aquí en este país. Vamos con las preguntas del licenciado Alcides Montilla. Osvaldo, ¿cómo ve usted a la fiscal Diana Salazar? Dicen muchos que es la principal protagonista del país en vista de su trabajo investigativo en los casos Metástasis y Purga, ¿verdad? Que ha revelado pues una serie de corrupción a todo nivel. Ahí, por ahí aparece también una versión del señor Aliaga, ¿verdad? Pero en términos generales, yo le pregunto, ¿qué visión tiene de la fiscal que la están esperando después de que termine la vacancia parlamentaria? La están esperando en la asamblea porque quieren escuchar de ella el trabajo investigativo, los señores asambleístas. ¿Qué opina de Diana Salazar, Osvaldo? Bueno, como persona, porque creo que tengo un amigo en común con ella. Me dicen que es un ser maravilloso, en serio. Para que te vean, ¿no? Esa gente que, bueno, que es dama de hierro en la vida política, pero que en su casa es un pan de Dios. Entiendo que es muy buena persona, por un lado. Pero yo no puedo caer en las coyunturas, ¿ya? Y yo siempre digo una cosa. Mire, la gran diferencia, mi querido amigo, es que ahora ya los vencedores no escriben la historia, la escriben los buscadores, los buscadores de Internet. O sea, probablemente al señor Mendoza y usted y a mí nos contaban qué decían nuestros padres. Oye, tu papá decía tal cosa en tal tema, un taquígrafo, ¿ya? Hoy nuestros hijos van a ver, mi hijo en 10, 15, 20 años va a poder ver en atalaya exactamente lo que yo pensaba y lo que yo decía, que nadie lo interprete. Entonces, eso a mí me lleva a un camino, ¿no? Yo creo que uno tiene que ser lo más objetivo posible y lo más honesto. A ver, primero, a mí me parece una chifladura que se cuestione la capacidad de un poder del Estado en ejercicio de sus funciones.
llámese fiscalía, llámese poder legislativo. ¿Qué es lo que le quiero decir? Cuando yo escucho, no, que la inseguridad es culpa de la asamblea, créame que yo me he leído la Constitución hasta el cansancio, ya, ya me la sé de memoria, ya, y no he encontrado una coma, nada, nada, ni siquiera tácito, que me diga o me induzca o me haga pensar de que la seguridad es responsabilidad del poder legislativo. Lo que sí está expreso en letrotas es, entre otras cosas, fiscalizar. Entonces, yo estoy de acuerdo con que juicen a un organismo de control, sí, sea quien sea, llámese quien sea, tenga like, sea famoso, lame la prensa, no la quiera, etcétera, etcétera, la quiera el correísmo, no la quiera el correísmo, lame, etcétera. Ok, entonces, en el primer término, yo estoy de acuerdo que un organismo colegiado o una institución del país cumpla su labor, y esa es fiscalizar, ¿ya? El juicio político tiene que darse perfecto. Veamos las causales, veamos de qué se trata, por un lado. Entonces, si estoy de acuerdo con el juicio, por supuesto, no solo de ella, de cualquier organismo de control. Ahora, del mismo modo, ya, en un país que es el más violento de la región, en un país, y esta cifra cáigase de horror, ¿ya? La impunidad de los sicariatos es casi el 98% en este país. Siempre dan con los matarifes, con los actores materiales, que son tres, cuatro bandas que prestan ese servicio en este país. Es terrible. Nunca se dan con los. Mira el caso de Villavicencio. Magnicidio espantoso, donde cada semana los deudos, con todo respeto, políticos y familiares, nos dan una versión diferente. Un día es el correísmo, mañana es los cristianos, pasado mañana son los rusos, luego es el. ¿Me explico? Entonces, en un país, y ojalá Dios quiera que se resuelva este crimen asqueroso, terrible, de Fernando Villavicencio, que paz descanse. Entonces, en un país donde tienes esos niveles de inseguridad, donde es coyuntural las investigaciones, yo creo que cualquier organismo de control, llámese Diana Salazar, está sujeto a su fiscalización. Como persona me parece buena gente, me han hablado muy bien de ella, pero no está exime del escrutinio, en este caso legislativo. Ya le tocará defenderse, pero lo importante aquí es que las investigaciones, no solo las coyunturales en función de la cercanía en juicio, sino en general, todos los casos, León de Troya, el otro, el caso Encuentro, la venta de los hospitales, el INA Papers, los que involucran a los correístas, los que involucran a quien sea, tienen que ser investigados con la misma celeridad. Y hay algo que sí le doy a favor de la doctora Salazar, que es el hecho que la gente también, nosotros pedimos justicia a gritos, pero también hay que entender que esa institución, y ella lo ha dicho en varias ocasiones, trabaja al 30% de su capacidad por ausencia de fiscales, por ausencia de presupuesto, por ausencia de movilización. Entonces, finalmente, Diana Salazar, el legislativo, el CNE y todo lo que está, toda esta pesadilla que estamos viviendo termina siendo el reflejo de una crisis espantosa en la cual mi conclusión es que la clase política le falló al país. Mire usted, Osvaldo, sin embargo, ¿verdad? En este problema del país, de la crisis derivada de la inseguridad, de la impunidad, como bien acierta usted, de la impunidad, de los apagones que ya mismo se vienen, de que el próximo lunes vamos a pagar 15% de IVA y que tenemos otra serie de problemas y no resueltos con un presupuesto que tiene como 10 mil millones de dólares entre su crisis, entre déficit y atrasos. Y sin embargo, vamos a tener consulta el 21 de abril y de ahí vamos a tener elecciones presidenciales. Entonces, muchos dicen que dependiendo del resultado del 21 de abril, sabremos efectivamente si Daniel Noboa va a la reelección, porque supongamos que él va a tener la consulta va a ganar con el 52% o 48%. ¿Cómo vamos a pensar que él va a optar por la reelección? De repente, como que no va a participar en la campaña electoral por la reelección. ¿Podría haber esa opción, Osvaldo? Mire, mi querido amigo, en un país como el nuestro, donde las cosas cambian en un segundo, donde, a ver, yo creo que a ver, vamos a hablar de tres hechos que para mí pusieron patas arriba al Ecuador. Octubre del 19. Ya, y ojo, siempre, siempre con digamos, con el hecho de no analizar con juicio de valor si estuvo bien o si estuvo mal. Eso dejémosle a la historia, eso dejémosle a la justicia, a nuestro foro interno. Hablemos de resultados y de hechos políticos. Octubre del 19. Septiembre del año 19. Usted preguntaba, ¿usted votaría por un candidato indígena 3%, 2%? Sí.
Noviembre del 2019, 18-19% sí. Ok, hubo un hecho en octubre que hizo que se dispare el movimiento. Y tal es así que fueron la segunda fuerza política a nivel parlamentario en el 21, la segunda fuerza a nivel local en las seccionales, y ya Yacu Pérez a penales no entró a la segunda. Ahí hay una chifladura, no, no, nunca se hubiera imaginado. Segundo hecho político, la pandemia. La pandemia saca en escena a nuestro gran amigo, y saludo a él y a su padre, Otto Sonnenhorst. Otto no existía, no es que no existía, era un radiodifusor, dirigente gremial de la radio, un buen tipo, profesor universitario, un buen tipo, Otto es un buen tipo, Otto es el tipo que te encuentras en el centro y conversa con una hora, un gran tipo. Y aparece Sonnenhorst, que tal vez después, no, no, bueno, yo no puedo, un hombre de 40 años tiene la vida política por delante, yo no lo voy a mirar por la última elección, pero la pandemia nos genera otro. Luego viene este miserable, cobarde asesinato de Fernando Villavicencio. Porque yo sí digo, cada semana hay un nuevo autor. Yo creo que hay que respetar la memoria de Fernando Villavicencio y eso es generando justicia. ¿Ok? Matan a Fernando Villavicencio. Terrible, terrible. Oiga, créame que ese día yo lloraba, aunque usted no lo crea, y viendo a mi hijo comer de 4 años, diciendo, ¿qué pasó en este país? ¿Cómo permitimos que pase esto? Lo matan al señor Villavicencio. Yo vivo de procesos electorales, mi querido amigo, y recibo, yo vengo investigando la opinión pública los últimos 15 años en el Ecuador, con todas las encuestadoras habidas y por ahí, especialmente con estudios que no se publican. El asesinato del licenciado Villavicencio, primero que él sí tenía opciones, es mentira eso que estaba quinto, ya estaba en el tercer lugar, puedo dar fe de aquello. Se disparó los últimos dos, en los últimos, una semana antes de que lo maten, ya estaba a 3 puntos del segundo lugar. ¿Ya? Claro, no voy a tampoco aparecer en la escena. Lo matan a Fernando Villavicencio, esto se chifla, como dicen los colombianos. Y se dispara, digamos, de novita, como dicen con cariño al presidente de la República. O sea, hay tres hechos que eran impensables. Octubre, pandemia y el magnicidio, llamémoslo así, el magnicidio. Porque para mí, después de la muerte de Roldós, creo que el hecho más bochornoso de la República con el asesinato de Calderón es el asesinato del licenciado Villavicencio. Entonces, yo decirle a usted, sabrá Dios, vea, le voy a decir algo que a mi esposa no le gusta, que yo a veces digo, cuando me vienen a vender algo para 4 años, digo, vea, sabrá Dios si estamos vivos en 6 meses después de la pandemia y con la inseguridad que vive el Ecuador. No, nadie sabe. Entonces, de aquí a abril, que gane la consulta ya es un hecho político interesante que lo apuntala. Pero yo, honestamente, de aquí a febrero, mi querido amigo, me es difícil poder saber si el presidente de la República va a tener las mismas posibilidades que tiene en este momento. Oiga, y hablando sobre el mismo tema, ¿verdad? ¿Hay cuántos? 8, 10 precandidatos. Está, aparte del presidente Noboa, está Luisa González, Tópico, Otto Sonnenhorst, Henry Cucaló, que creo que se va a ir también, María Paula Romo, Rabascal, Granja, Isa, y también, pues, aunque ella ha dicho que no, también la fiscal, porque no la podemos descartar, ¿verdad? Sí ha notado que de Quito no hay ningún candidato a la presidencia. Mire, yo esto lo veo por tendencia, ¿sí? Probablemente habrá que ver quiénes se perfilan en el movimiento o en la tendencia, digamos, del centro a la derecha. Yo lo veo en campaña Topic. Veo con gusto a Cucalón. Cucalón tiene una ventaja, porque Cucalón es el único político profesional en el buen sentido que veo en la escena. Y con una ventaja adicional, a Cucalón no lo apoya el papi, no lo apoya el suegro, no lo apoya, o sea, es un tipo que yo a Cucalón lo veo como un político profesional como tal, un hombre venido de la clase media, honesto, aparentemente digo porque lo político, pero creo que es honesto. Para mi gusto personal, ya eso personal, me parece que está bastante, hay que desaznarle, cuando digo desaznarlo, lo digo de quitarle un poco aznar en la cabeza, pero esa es mi opinión, que es irrelevante. Pero me parece que es una gran opción, porque a diferencia del resto de políticos, me parece que es un político conceptualmente formado y es un político profesional. Y a diferencia de muchos, es un tipo que sí cree en el Estado, ¿ya? Entonces, ojo con Cucalón. Y creo que si él inicia esta carrera, no va a parar en los próximos 30 años. Y ojalá llegue en algún momento. Ojalá para entonces se modere y sea menos analizado. Por el lado de Sonnenhorst, bueno, creo que Otto, ojalá, a quien le tengo mucho aprecio personal, haya aprendido las lecciones de la última elección. Yo cuando él con el resultado vi que salió y culpó a los trolls correístas, bueno, supongo que era el calor del momento, pero perder, mire,
no se pierde en política, se aprende, ¿ya? Yo cuando tengo clientes, ¿cuál es la ventaja entre los clientes empresariales, clientes no empresariales y los políticos? Los empresariales generalmente te pagan bien y a tiempo y cumplen, pero quieren ahí. Y yo siempre digo, ingeniero, doctor, ¿cuánto tiempo les tomó lo que ustedes quieren construir? Me dice, 40 años a mi familia. Bueno, pues lo mismo en la política. Entonces, en una elección no vas a hacer, no vas a llegar, es complicado, no te voy a mentir. ¿Sí? En cambio, con los políticos, entienden los procesos, pero por eso hay que cobrarles el 80% anticipo. Bueno. Entonces, eso veo en la derecha, ¿no? Obviamente Noboa, pero va a depender cómo le va en la gestión y febrero está lejos. Y por la izquierda veo con digamos, veo un correísmo desgastado, veo un correísmo golpeado. Y veo un correísmo que está siendo total, absolutamente funcional al gobierno de Noboa. Ya le dije, votan con y a favor del gobierno y hasta le prestan legisladores cuando no están de acuerdo. Ley de turismo, por ejemplo. Y veo a este Pachacuti, ¿ya? Diferente al de Santi y al de la Ceci Velázquez. Es más, cuando muchos colegas suyos me dicen que usted cree que la izquierda está fragmentada, cuidado. La derecha nos da dos grandes lecciones. ¿Y cuáles son esas dos grandes lecciones? Una, entendieron que la primera vuelta debía ser subprimaria y hacer una coalición en la segunda vuelta. Y ya lo han hecho dos veces. Olvídate del neoliberalismo, de los medios, del poder bancario, ya, eso es retórica. Hablemos de los hechos políticos. Yo soy politólogo, tengo que irme por ahí. Entonces, la derecha genera una coalición. ¿Qué le ha dado resultados? Tal vez la izquierda, porque veo a Rabascal, que me parece un tipazo, Rabascal, buena gente de Carlos Rabascal. Tienes a Isa, ojo con el Ecuador profundo. Hay muchos Ecuadores, sí, hay muchos Guayaquiles, digamos. Y la diferencia sustancial entre este Pachacuti y el de Marlon Santi es que yo sí veo viable un entendimiento de eventualmente una segunda vuelta entre el Pachacuti de Churuchumbi y el correísmo actual. Me explico, es más fácil un acuerdo, más viable un acuerdo entre el Pachacuti de Churuchumbi con el correísmo en una segunda vuelta que con el de Marlon Santi, o Oiga, viceversa. oiga Osvaldo, Dígame, usted sabe bien dígame. que en las últimas elecciones el grupo de los jóvenes tuvo una decidida participación, porque muchos dicen que los jóvenes fueron los que le dieron el voto por la cual ganó el Noboa, ¿verdad? Daniel Noboa. Como que lo está aislando en su comentario o en su análisis a los jóvenes, porque ellos al final de cuentas, dentro de los 10 o 12 millones de votos que hay en el país, en el padrón, ellos juegan un porcentaje muy importante. ¿Por cuál de estos que estamos nombrando se van los jóvenes o malos? Oiga, usted me ha hecho recordar los exámenes orales en la universidad y lo tomo con gusto y cariño. Gracias. A ver, usted me manda la pelota al otro extremo del ángulo y déjeme decir que yo tapaba en mi juego. Mire, a ver, hay un mito que hay que desmontar. Número uno, jubilado no vota jubilado, mujer no vota mujer, joven no vota joven. ¿Qué es lo que sí pasa con los jóvenes? Y esto es importantísimo. A ver. Si yo le robo la pensión jubilar a un viejito, a mi abuelo, o ya a mí, yo tengo casi 50, ya 20 años son nada, como dice el tango, ¿no? Ya voy para allá. Pero si usted le roba la pensión jubilar a un abuelito, probablemente lo mate. ¿Y sabe por qué lo va a matar? Porque no va a poder comprar sus remedios. Si usted me roba a mí, o al ingeniero Mendoza, usted el sueldo, ¿se imagina haciendo malabares en todas las tiendas fiando para que los hijos coman? Si usted le roba el celular a un joven, probablemente necesita terapia psicológica. Pero el tema no es la pensión jubilar, no es mi sueldo, no es el celular del joven. El tema es la inseguridad, que termina afectando a todos los sectores por igual. Esto no es solo un ejemplo, en el caso de la inseguridad. Entonces, el tema es cómo tú abordas los temas que afectan a la sociedad, ¿sí? Comunicándole a todos los segmentos de la sociedad, entre ellos los jóvenes. Entonces, sí, el joven es importante, pero ojo. Eso de que es que Noboa ganó por joven, cuidado. El apellido Noboa, mi querido amigo, y usted no hace coberturas políticas de ayer, ¿ya? El apellido Noboa tiene 20 años en la papeleta electoral. Probablemente más, no más, 20, casi 30 años en la papeleta electoral. Daniel, que no le voy a quitar méritos, un joven preparado, estudiado en Washington, creo que habla mejor el inglés que el español, etcétera, etcétera. Pero, o sea, tiene su mérito indudablemente, la fe enorme que se tenía en sí mismo en todo caso. Pero no era, pues perdóneme, no era ni Quispe, ni era Waldo Moreno. Era un hijo de una de las fortunas más grandes y la más grande del mundo bananera.
No con eso le quito mérito, pero el apellido Noboa ya llevaba un camino. Digamos que heredó en parte también eso. Entonces, hay muchos factores, entre ellos los jóvenes, ¿no es cierto? Entonces, no, yo no es que subestime o desestime a los jóvenes para nada, pero sí les doy el lugar que les corresponde dentro de un conglomerado social y electoral en el cual yo tengo que llegar, dependiendo del tipo de elección en la que estoy. Si es una elección parlamentaria y como es pluripersonal y tengo varios escaños, puedo apuntar a solo un segmento. Pero claro, a nivel ya presidencial, que usted acertadamente hace la pregunta, es un sector al que tienes que llegar, pero no es el único. Es correcto, totalmente, y estoy de acuerdo. Era ya una marca, ¿no? El Noboa era una marca. Por favor. Sí. A propósito, el día sábado me lo encontré de manera sorpresiva al abogado Álvaro Noboa Pontón. Sí, no lo veía desde el año 2006, la campaña que tuvo contra Rafael Correa. Me lo encontré en Salinas. Y la verdad es que sí, pues 20 años de haber hecho campañas electorales, publicidad, regalos. Que no pasó nunca desapercibida. Nunca pasó Siempre tres. había una campaña con una característica específica, ¿verdad? Sí. Y luego en redes, pues, que hizo Claro, por todo estos supuesto. videos, memes y Claro. todo, ¿no? Es verdad. Entonces, eso definitivamente es un plus para un candidato como en ese momento era el actual presidente. Y hablando de eso, Osvaldo, para culminar, muchas gracias además por el tiempo. En estos momentos se está dando la audiencia en el caso de las declaraciones de la señora Mayra Salazar. Hemos pasado a una especie de, no sé cuál es la palabra, pero de una atención tremenda sobre estas audiencias, ¿no? Que antes nadie se preocupaba de. Usted, querido amigo Mendoza, acaba de dar en el clavo. Y le voy a decir por qué. Okay, Porque el cuéntame. gran problema es que todos estos casos, que está bien que se haga justicia, pero tienen una connotación política. El juicio Correa tenía una connotación política. Y creo que el error de Moreno fue haber hecho el juicio Correa una política de Estado. El juicio Glass tiene una. Mire, yo no hablo de culpabilidad o inocencia. Cuidado, Sí, cuidado. sí, sí. Porque da lo mismo que te robes un dólar que 100 millones. Por ejemplo, por ahí sale un idiota, perdóneme. Es que se robaron 70 mil millones. La masa monetaria del Ecuador son 35 mil millones. O sea, todo el dinero que hay en el sistema financiero y que está en su bolsillo y los nuestros no pasa de 35 mil millones. Ya. Pero no pasa si Oh. se robaron un dólar o 10 o un millón. Da lo mismo para mí. Hablamos de un tema de debido proceso. A Correa lo juzgan en 2 noches básicamente para que no saquen a tu vicepresidente. Entonces, yo, ojo, no es que no estoy a favor de la justicia o a favor de tal candidato, de que este lo coyuntural. ¿Qué hace el hijo de la vicepresidenta en La Roca? Perdóneme. Ayer con tremendo desmanes, yo decía, Dios no quiera que le pase algo a ese señor. ¿Qué hace Imagínate. el hijo de, por Dios, pues? O sea, y ojo, ojo, en muchos aspectos, yo creo que el correísmo siembra lo que cosecha lo que sembró. Entonces, es coyuntural. Y yo lo que digo, y yo por lo puente es, o sea, vea, para mí lo de Mayra Salazar, a ver, nosotros estamos en este medio de la comunicación, de. Todos nos conocemos. Guayaquil, vea, a veces me dicen, ah, es que tú vienes de Guayaquil, gente del interior del país. A ver, hermano, Guayaquil es más chiquito ahorita que Cuenca porque toda la clase media está, digamos, está viviendo, toda la opinión pública está viviendo en un microsegmento de Zamorón y Dabla. Entonces ya, ahora somos menos, ahora nos conocemos más. Entonces, todos los que hacemos opinión o los que hemos estado cerca de la opinión pública, ¿usted ha visto esa analogía del tipo que de repente tú lo veías siempre en misa, en la banca al lado, que te daba la paz, que te lo encontrabas en el supermercado, en los domingos barriales, en las mingas, y resulta que es un delincuente? No, no, no he visto esos casos. Entonces, Sí, es verdad. la gran mayoría de gente que está en la comunicación, sobre todo en Guayaquil, y me incluyo, estamos sorprendidos. Porque esta muchacha, chica joven, primero que fue mi alumna en algunos cursos, no en uno, era una chica que estaba permanentemente, pues, si aparece una foto mía, ya sabe por qué, Era ¿no? alumna. Sí, pues, Esta porque ahora. chica. Esta chica estaba permanentemente capacitándose. Trabajó en algunas agencias, no las voy a nombrar por respeto, pero creo que sabemos en cuáles. Algunas agencias de relaciones públicas honorables de esta ciudad, de mujeres bastante honestas, que yo conozco, reivindico y son amigas y hemos sido clientes mutuos en prestaciones. Entonces, era una chica muy conocida en el medio y muchos nos sentimos, y me incluyo, como cuando te ves por la televisión que el tipo que iba a misa contigo resulta que ha sido un asesino, un sicario o yo qué sé, ¿ya?
Entonces, lo de Mayra Salazar es terrible. Lo que yo temo, y me hago responsable de mis palabras, querido amigo, es que esta señorita termine siendo la próxima Capaya, pues versión mujer, ¿no? O Capaco, siempre los confundo. Capaya creo que es, ¿no? Que este pobre hombre lo Vaya. usaban de cada vez, y tengo algo que revelar, y lo sacaban, Ah, y este sí. pobre que está en Hacía otra unos parte del mundo. videos. Sí, es verdad. Los Entonces, Capayas, los leaks, no sé. yo lo que temo es que sea la próxima Capaya, ¿ya? No, no, a ver, Perón decía, citándolo a Mao, para el enemigo ni justicia. No, yo creo en la justicia. Yo creo en la justicia, creo en el Estado de Derecho. Créame que creo todavía en el Ecuador. Yo le comentaba hace un momento que lloré pidiéndole perdón a mis alumnos por el Ecuador que permitimos, que se ha transformado, lo que permitió nuestra generación. Creo que esta es la peor crisis en nuestra historia. Creo que esto es a la par de la venta de la bandera, a la par de la casi desintegración en 1859 con cuatro presidentes, a la guerra del 41, a la entrega absoluta y sumisión patética de Maguata a Fujimori en el 96. O sea, creo que esta es una de las etapas más oscuras de nuestra historia. Y puntualmente ese juicio, ojalá esta chica no se convierta en la próxima Capaya, que haga una nueva, y que sea funcional y que sea coyuntural. Porque mire, mire, este país, y se lo digo con dolor, ¿usted cree que yo disfruto esta entrevista? Yo la disfruto por estar juntos, por hablar, pero los temas que estamos hablando, no estamos hablando de recuperación económica, de sectores de la economía, de qué bien que nos va, de bajo la inflación. Bueno, aquí no, el problema no es la inflación, por suerte. Pero aquí la clase política es: los chats que tocan a mis enemigos son reales. Los chats que nos tocan son falsos, son una infamia. Toda la clase política, perdóneme que alce la voz, toda. Partamos por el punto del derecho. Los chats no son pruebas, son indicios. Es el juez el que tiene que determinar si hubo el peritaje, la cadena custodia, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí la clase política, toda sin excepción, resulta que los chats que me tocan son falsos, y los chats que tocan mis enemigos los presento mejorados y aumentados. Ese es el ecor que estamos viviendo, mi querido amigo, y me duele en el alma, créame. Porque yo tengo dos hijos en este país, y me da una tristeza. Oiga, ¿cuándo a mí por la cabeza se me pasó irme de mi patria? No, claro, Tanta esa antes, gente ¿no? Antes. que no cree en el país y hace parir a los hijos o las hijas de Miami. ¿Cuándo? Yo recuerdo a mi padre, que en paz descanse, mi madre de 7 meses se regresó de Estados Unidos la primera vez con uno de mi hermano mayor, y de 8 meses se regresó de Costa Rica porque él ordenaba que sus hijos sean paridos en el extranjero. ¿Cuánto nos costó Bueno, y ahora es al cuánto nos revés. cuesta? Ahora es al revés. Ahora, si puede, que nazca afuera. Es verdad, es increíble, ¿no? Tiene razón. Tiene toda la Vea, razón. yo a mi Osvaldo, esposa de 7 meses me la traje de Bogotá a parir a mi hijo en este país, y mi segundo hijo será parido en este país. Pero bueno, perdóneme, perdóneme los No, sentimientos no, 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 encontrados pero del es que dolor. está muy bien. Oiga, le manda saludos y felicita por la entrevista del licenciado Víctor Hugo Bosa. Así que también, Víctor Hugo, gracias por la sintonía. Claro, a toda la audiencia. Pero hablemos, invíteme a hablar de, vea, cúmplame el sueño de niño. Quiero ir a una cadena, a un partido, por lo menos de pasante. Invíteme un domingo a una cobertura de fútbol para poder Pero hablar por de cosas supuesto, positivas. claro, por lo menos para cosas positivas, tiene toda la razón. Es Lo que vamos a tiene. hacer, aquí está Martín de la Torre. Pero en el Capo, pues, oiga, tiene que ser en el Capo, porque usted es melecista, pues. Aquí somos familia tradicional, estimado amigo, por supuesto. Aquí somos, creemos en la familia tradicional y somos melecistas. Y cargo esta linda chompa que me regalaron porque me encanta el escudo de Guayaquil. Este es el escudo independiente de Guayaquil. Que lo cargue el Guayaquil es por eso me gusta. Qué bueno. Siempre Ah, cargo qué esta bueno. chompa por el escudo. Ya, claro, o sea, lo usa el Guayaquil Sport. Ahora Guayaquil City, ¿no? Así que invítelo para una Invitado, comisión. vamos a coordinar, incluso puede ser para el clásico, que creo que es en mayo. Oiga, usted no me haga sentir como cuando uno le promete a un niño y el niño Ah, pregunta sí. y no duele. No, 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 ya lo vamos a coordinar, porque este domingo es más muy pronto, se mandan unas listas No hay ahora. problema. Ah, no, Sí, es un buen pero porque es un partido. buen partido el domingo. Con Independiente. Claro, buen partido. Pero ya. Como decía un político que ya no está en política, délo por hecho. Délo por hecho. Qué Gracias, gusto, un gran Osvaldo. abrazo. Un Un gran abrazo a la abrazo audiencia. al doctor Osvaldo Moreno, muy buena la entrevista, y sobre Gran todo los abrazo. temas de actualidad, ¿no? Alcidito. Mejores días para el país. Un gran abrazo. Muy bien, el doctor Osvaldo Moreno Ramírez, analista y consultor político. Bueno, él tiene un currículum muy importante, oiga, ¿no? Que pues lo hemos entrevistado. Oiga, lo seguiremos entrevistando pues en el futuro, pues para seguir hablando de la temática política electoral, etcétera, porque usted sabe.
Todavía estamos en los tiempos prematuros de la campaña electoral, así que habrá tiempo para seguir hablando con usted, Tenemos, así es. Osvaldo. Un gran abrazo. Usted me recuerda mucho a su hermano Eduardo. Definitivamente no es Mendoza mala gente. Un gran abrazo. Gracias, muy amable. Yo lo quiero mucho, Eduardo. Hasta luego. Qué bueno, Eduardo, un extraordinario persona y un querido hermano. Vamos a ir a la pausa comercial.